Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos todos ustedes a este espacio de la tarde en Telemedellín, parihueleando con vos. Parihueleando con vos es conversando con vos y la idea es que todos ustedes participen, pregunten, cuenten, sobre todo se enteren de cosas que día a día conversamos en este programa. Y que de una u muchas maneras han de mejorarnos la vida. Para eso es Parihueleando con vos. Los saludamos. Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Viernes 7-7 de 2017. Mucha magia y mucho poder en este día y un sol divino. Eh, les cuento que estamos transmitiendo en el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860, y ustedes ya saben, pero algunos no, aquí están bienvenidos. Esto es un parque de ustedes, para que ustedes disfruten, vengan, coman, hagan picnics, eh, caminen, vean los animalitos, los peces, hay ardillas. Bueno, es un lugar de verdad hermoso y es de ustedes. Entonces los estamos invitando para que vengan a disfrutar el parque y a ver cómo se hace televisión. Hoy eh, seguimos con el Festival Internacional eh, Coral de Medellín. Eh, les voy a contar qué pasa. A las cinco de la tarde en el municipio de Carolina del Príncipe hay concierto. A las seis en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. A las seis en el Teatro El Lido. A las siete en el, la parroquia El Calvario en Campo Valdés. A las siete y media en Conquistadores en el Verbo Divino y a las siete y media en la Iglesia Santa Teresita en Laureles. Entonces eh, muchas opciones de entretenimiento este festival coral es completamente gratuito. Bien, hoy es 7 de julio de 2017. Siempre es bueno con cada fecha recordar algunas cosas que nos refrescan la historia y que de algún modo nos tocan. Mire, 7 de julio, en Pamplona hoy, en Pamplona, España, son las fiestas en honor del patrono de Navarra. A ese patrono se llama San Fermín de Amiens así que hoy empieza hoy empezaron hasta el 14 los famosos sanfermines que bien conocidos están y lo que hemos visto a veces en televisión es bien tremendo con esos encierros de toros que salen a las calles detrás de la gente muy bien 7 de julio de 1865 mire guerra civil estadounidense la llamada guerra de secesión. Eh, uno de, de los conflictos bélicos civiles más crueles de la historia y más famosos, ¿no? Ese día son ahorcados cuatro conspiradores del asesinato del presidente Abraham Lincoln. Eso fue en un teatro que se llamaba Ford, cuando el presidente asistía a una comedia musical. Le dispararon en la cabeza por atrás y quien lo hizo era un actor llamado John Wilkes Booth, simpatizante de la causa del sur. Recordemos que a Abraham Lincoln prácticamente le tocó ser el árbitro de esa guerra de secesión. Él siempre luchó por la Unión Americana, eh, abolió la esclavitud, fortaleció el sistema federal que hasta ahora funciona. Como sistema de gobierno en Estados Unidos. Y es uno de los asesinatos más famosos de la historia, el de Abraham Lincoln, ocurrido en 1865, 7 de julio. Mira, el 2005, 7 de julio en Londres: tres vagones del metro y un autobús urbano, atentado terrorista, resultado: 56 muertos y más de 700 heridos. Hace poco, 2005. En 1860, 1867 de julio nació Gustav Mahler, compositor austriaco. Sus obras son consideradas como las más importantes del postromanticismo. Ustedes saben que, pues en lo que nosotros llamamos música clásica, hay épocas que tienen sus nombres, cierto. El la música renacentista, la música barroca, clásica, romántica, moderna, etcétera, etcétera. En 1947 de julio nació Ringo Starr, músico británico, miembro de la famosa banda de Liverpool, The Beatles, que en Paisa siempre le hemos dicho los Beatles. <laughs> En 1947, el 7 de julio, nació Víctor Manuel, cantante español, pareja de una famosa cantante también llamada Ana Belén. En 1930, 7 de julio, murió Arthur Conan Doyle, novelista escocés, creador del famoso personaje detective inglés Sherlock Holmes. Estamos en inglés hoy. Y, y una última, 2014. Mire, el martes pasado les, les decíamos uh, en de las efe, efemérides eh, del nacimiento de Alfredo Di Stefano, el 4 de julio de 1926. Es pues, legendario jugador y entrenador hispano-argentino que pasó por Colombia, por el equipo Millonarios. Pues el 7 de julio, pero ya de 2014. Eh, muere este jugador Alfredo Di Stefano ¿cuántos lo conocieron? y, y pues es una reliquia su un nombre en, en lo que es la historia universal del fútbol Natalia Don Luis, muchísimas gracias por ese repaso en la historia. Vamos a continuar compariboleando con vos y vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Aquí hemos tenido médicos que nos recomiendan, casi todos nos recomiendan hacer ejercicio. Hemos tenido psicólogos, personas que hablan siempre de la salud mental, psiquiatra y nos dicen hacer ejercicio. Y nosotros en Medellín tenemos una entidad. Pública, que presta todos los servicios, recreación, deporte, entretenimiento, para todas las edades, niños, adultos, adultos, personas adultas mayores, como lo decíamos ayer. Entonces, de eso vamos a hablar, de esa institución, el INDER, que cada vez trabaja más, no solo para tener los espacios que vemos, espacios deportivos, para que la gente vaya, se congregue, no solo hagan ejercicio, sino que cuando usted hace ejercicio, cuando hace un deporte, está compartiendo con el otro, conversando, está saliendo de la casa, de la aburrición. Está también los niños, los adultos cuando juegan fútbol, están teniendo una clase de qué? De aprender a trabajar en equipo, de liderazgo. Entonces el deporte, el ejercicio, la recreación nos sirven para estar mejor, más armónicos, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Pero mire, lo fundamental, y valga la pena decir esto, hay personas que creen que el INDER es un lugar para ir a aprender a jugar fútbol, sí, sí. o que es una escuela del deporte, o que es, o que es una institución para pedir canchas. No, no, Es decir, el INDER puede ser todo eso, pero es muchísimo más que eso. Además, el INDER siempre convoca a la reflexión de lo que es, yo diría, pues en paisa ese casao fundamental, o estupendo entre lo que es ciudad y deporte, sí. ciudad y recreación en tiempos, máxime en tiempos en los que estamos hablando de la paz fundamentada en la convivencia, ¿cierto? Sí, Entonces, bien interesante el tema de hoy con el INDER y, el, y nuestro invitado de esa institución es Giovanni Ruiz. Giovanni, bienvenido. Eh, Luis, Buenas alirio. tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias Natalia, muy contento de poder estar acá con la familia de Telemedellín. Giovanni es el subdirector de fomento deportivo y recreativo del INDER Medellín. Es licenciado en educación física, especialista en gerencia de proyectos, magíster en administración M MBA. ¿Nos explicas eso un poquito? Bueno, eh, cuando empecé, empezamos a estudiar pues, la licenciatura en educación física, y la gente vio que estábamos haciendo, algunos familiares, algunos amigos, que, que empezamos a trabajar el tema de proyectos, al trabajar el tema de la administración, preguntaban por qué. Incluso un profesor un día en clase me decía, dice, es que hermano, usted puede ser eh, el, el rey de cualquier zoológico en el mundo, porque estudia un poco de cosas raras. Pero de eso <laughs> se trataba, lo que, lo que hemos querido siempre es poder poner al servicio de, de la gente esa capacidad de, de ver el deporte como un elemento de transformación social. Entonces, primero tuve la oportunidad de, de educarme en el tema de la licenciatura en educación física y después, a partir de las necesidades del entorno, poder mirar qué otras cosas podría, podía uno hacer. Eh, para servir a la, a la sociedad a, a partir de ese elemento tan potente como es la actividad física, la recreación, el deporte. Entonces, por eso, Luis Alirio, son un poquito diferentes las, la, las carreras que, que tuve la oportunidad de hacer en la universidad. Formidable. Los invitamos entonces a todos para que llamen al 268-6033, para que pregunten eh, a dónde tienen que ir, llamar o a dónde se tienen que comunicar. Les cuento de una vez que la página del Linder es muy amigable, y es muy fácil de encontrar toda la información. Incluso hasta hay, hay un directorio telefónico donde usted encuentra desde el director del INDER hasta todos, todos los empleados con el correo, si usted tiene una sugerencia. Eh, es decir, la página es muy buena, se la recomiendo, pero ustedes hoy también pueden llamar al 268-6033 para que Giovanni le responda eh, pues sus preguntas, sugerencias o si nos quiere contar las historias de esa cancha del barrio que se ha transformado y que le ha servido para construir sociedad, para transformar la vida de la comuna. Eso pues nos encantaría oírlo acá en Pariboleando con vos. Pues a propósito, Natalia, mire. Estamos hablando de una institución que con el tiempo se ha venido fortaleciendo como respuesta a una tremenda demanda de la realidad, en particular la nuestra en Medellín. Yo recuerdo cuando era reportero que una de las cosas que más la, la gente pedía era, hombre, que, que, que necesitamos canchas, necesitamos deporte. Vea, pero no necesitamos solo canchas y deporte, sino que nos formen en deporte, que nos eduquen, que a los niños los promuevan, que hagan partidos, que hagan torneos, que fomenten la convivencia mediante el deporte. Y hoy en día el INDER eh, ha crecido de una manera realmente extraordinaria en ese sentido y ha contribuido sin duda alguna a lo que ha sido la transformación de Medellín durante los últimos 20, 30, 20 años, ¿sí? ¿no es así, Giovanni? Eh, sí, Luis Alirio, pues hemos tenido la oportunidad de, de ir a los barrios. El INDER es una de las instituciones de la alcaldía que tiene la oportunidad de estar en más barrios de la ciudad. Eso nos pone muy contentos, nos llena de orgullo. Sabemos que es una responsabilidad muy grande. Estamos trabajando muy fuerte para que la oferta del INDER pueda llegar a cada uno de los territorios y llegue de la forma que debe llegar, de una forma objetiva. Ahorita Luis Alirio decía algo que es muy verídico. El INDER fue creciendo y creciendo y creciendo porque la necesidad era muy grande y y de pronto en esa en ese crecimiento, pues eh, no tuvimos en cuenta algunas variables que ahora en esta administración hemos decidido meterle toda la ficha, y es el tema de llegar a cada territorio y tener la oportunidad de, de poder impactar en cada uno de los territorios de acuerdo a las necesidades. Ustedes saben que Medellín es una ciudad que tiene 16 comunas y 5 corregimientos, y nosotros. Nos hemos dado cuenta y todas, todas las personas que, que tienen la oportunidad de caminarse la ciudad, de ver que cada comuna tiene necesidades diferentes. Entonces para nosotros no era lo mismo ofrecer una, una tener una oferta, digamos, en la comuna eh, 10, que es el centro, a una oferta en la comuna 4, que es Aranjuesa, a pesar de que son. Cuatro o cinco kilómetros, siempre el contexto y la construcción de cada territorio ha sido diferente, lo que hace que nuestra oferta también sea, tenga que ser diferente de acuerdo a las prioridades en cada uno y de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios. Entonces, nosotros hoy no estamos pensando la ciudad de una forma en la que podamos, a través de la actividad física, la recreación y el deporte, intervenir en cada una de esas necesidades sociales que tiene el municipio de Medellín. Y creo que nos ha dado muy buen resultado el proyecto Bandera que tenemos, que se llama Cultura D. Queremos enmarcar todo este trabajo que estamos haciendo estratégico en un proyecto que es Bandera de esta Administración, que se llama Cultura D. Bueno, vamos a esperar un momentico, vamos a explicar muy bien qué es cultura D y ya que está diciendo usted que en cada comuna hay un proyecto estratégico, espero hoy que por lo menos 16 llamadas tengamos hoy en Pariboleando con vos, porque de cada comuna nos deben llamar y preguntar, bueno, qué va a pasar en, en nuestra comuna. Pero todo esto se viene después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Arihueleando con vos, hoy con el tema del INDER, que es el Instituto del Deporte y la Recreación, y que ello no se queda solo en ese nombre, es todo lo que el deporte y la recreación significan, implican en todo el proceso de transformación de esta ciudad y la construcción de la misma, en eh, mejorando cada vez más la convivencia, en particular la convivencia. Eh, Giovanni, mire, ahí hay agüita y aquí hay tinto, ¿le provoca tinto? Muchas gracias. ¿Le sirvo ahorita. tinto? ¿Usted quiere tinto? Yo también, claro. Desde qué luego. delicia. Muchas bueno, hay gracias. llamada mientras yo hago... Mientras tanto, voy respondiendo la <laughs> llamada de nuestro querido Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Buenas tardes, Nati. ¿Cómo estamos? Un saludo muy especial. estés muy bien. Ayer día también está muy filósofo pues hoy un poder de ayuda a todos los mi están Medellín, estamos muy qué Muy, muy qué hombre, Jefferson. <laughs> sí, muy filósofo, pues. Muy ah, filósofo. muy filósofo está. <laughs> muy filósofo. Eh, oh, eh. Tengo, voy a hacer un pequeño apunte sobre Inde Medellín, porque en el municipio de Santa Fe de Antioquia hay Inde Santa Fe de Antioquia, esa es la parte de Pony Fútbol, esa es la parte de la categoría A, y B y C, esas categorías también de los concejales, esas categorías del canal de Sol TV, ¿qué este, oportunidades tiene y qué categorías tiene para que esos jóvenes hoy en día participen y sean jóvenes, sean profesionales tanto aparte de fútbol y qué y apoyo ha tenido por parte de Atalía por parte de la gobernacion de la Antioquia y en Antioquia, entidades como estudiantes de comunicación social periodista? La eh, tardía municipal de Santa Fe, Antioquia, antes no apoyaba a esos jóvenes hoy en día, pero ahora están apoyando. ¿Qué apoyo tiene para un, Muy que tenga una mejor calidad de vida para la vida profesional? Ok. Muy bien, Jefferson. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Para ti y para todas las personas que nos están viendo, eh, pues ya es viernes. Que tengan también un, un feliz viernes. Eh, ¿Qué le respondemos a Jefferson? Estábamos hablando aquí detrás de cámaras, eh, como esa diferencia que hay entre se, el INDER como entidad que presta un servicio de recreación, deporte y ya eh, los deportistas profesionales. Bueno, nosotros tenemos muy claro que, que el objeto misional del INDER Medellín es la parte social. Nosotros utilizamos la actividad física, la recreación, el deporte para llegar a cada comuna y poder hacer procesos sociales. Incluso hoy nosotros tenemos, dos Gracias, mode eh, tenemos cuatro modelos de ciudad que son una ciudad segura, legal, sostenible y equitativa. Y, y toda la oferta que tenemos eh, la, la enfocamos en esos cuatro modelos para que la gente pueda también tener un acercamiento más, más digámoslo de una forma más, más lúdica eh, con el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez. Pero también sabemos que es importante tener en cuenta el tema de la competencia. ¿Por qué, Luis Alirio? Porque nosotros sabemos que en las comunas hay muchos niños y niñas que no tienen la posibilidad. De eh, acceder a la oferta privada y, y en los privados, como los clubes deportivos, es donde se accede más fácil a, al tema de alto rendimiento. Entonces, hoy en el Inter Medellín, nosotros tenemos varias apuestas para dar proyección a esos deportistas que tienen talento. Entonces, nosotros estamos comprometidos con, de alguna manera, propiciarle a esos deportistas de las comunas que hacen parte de nuestros procesos de escuelas populares del deporte y de desarrollo deportivo la posibilidad de que tengan un ambiente eh, deportivo y de competencia que les permita dar ese salto a la alta competencia. Incluso hoy estamos construyendo y esperamos que en este segundo semestre podamos poner en marcha un proyecto de apoyo a, a deportistas. Hombre, eh, vamos a Campo Valdés, que allá está Sebastián Flores. Sebastián, parihueleando con vos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a toda la familia Tele Medellín y a la familia Inder que nos está observando a esta hora por televisión. Eh, más que una pregunta, yo quiero felicitar a, a todo el Inder Medellín y a Giovanni Ruiz por la buena gestión que se viene realizando hasta este momento. Eh, vemos que ha introducido hasta, desde madres gestantes hasta el deporte para adultos, ofertas que primero no, no teníamos. Entonces, más que preguntas, eh, es felicitarlos por la buena gestión. Ay, muchas gracias, Sebas. Sí. Bueno, Bien, Sebastián, gracias, Sebastián Flores, en Campo Valdés, hombre, muchas gracias por estar aquí parihueleando con vos. Yo tengo por acá que ustedes eh, trabajan el deporte educativo, deporte asociado, comunitario, populares del deporte. ¿Cuál es el deporte como al que ustedes le quieren meter toda la fuerza eh, con el INDER en este momento? A nosotros nos parece que en el tema deportivo debíamos de apuntar a lo escolar. Y, y hoy en día se ha hablado mucho de las jornadas complementarias, de todo ese tema, y nos parece que para realmente generar desarrollo a través del deporte, porque cuando estamos en este tema de lo público, tenemos que pensar desde cada uno de los temas cómo generamos desarrollo en la ciudad. Y entonces hoy nosotros desde Linder debemos de pensar cómo generamos desarrollo a través del deporte. Y pensamos que una de las formas más objetivas es a través del deporte escolar. ¿Por qué? Porque el deporte escolar nos permite tener más proceso, una secuencia. Entonces podemos hacer un seguimiento de los deportistas, estamos más pendientes también de la parte académica. Entonces nos parece muy importante el deporte escolar y colegiado. Y a ese deporte esco escolar y colegiado lo estamos haciendo un empalme con el universitario, porque nos gustaría que todo el proceso del deportista se hiciera a través de la sombrilla de la educación. Estabas hablando ahorita, Giovanni. De, de los chicos que no tienen la posibilidad de, 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 de ingresar, digamos, a una carrera de deporte competitivo, porque eso es manejado más a nivel privado que público. A ver, es ahí en ese deporte escolar donde ustedes encuentran la posibilidad de ir apoyando. De, 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 de ir descubriendo y, por supuesto, apoyando estos talentos. Claro que ¿Y sí. ¿Y cómo se hace ese apoyo? Claro que sí, Luis Alirio. Nosotros hoy tenemos un proyecto bandera en el instituto, que son las escuelas populares del deporte. Pero las escuelas populares del deporte se hacen en horario extraescolar. Entonces, eso da la posibilidad que niños que hacen parte de la oferta escolar también puedan participar de nuestros grupos en horas extraescolar. Y eso le quita la posibilidad a otros niños de que puedan participar de, de nuestra oferta. Entonces, la oferta escolar lo que nos permite es ser más objetivos, es tener esa posibilidad de tener una trazabilidad en el tiempo y hacerle seguimiento a cada uno de los deportistas. Entonces, hoy vemos además que hay, hay otro tema álgido en, en el tema escolar y son los escenarios deportivos. Uh -huh. Usted decía ahora, Luis Alirio, que la gente pedía deporte, pedía fútbol, pedía escenarios. Y bueno, pues eh, eh, hoy les cuento que en la ciudad tenemos más de 860 escenarios deportivos y no vamos a abasto. Si nosotros podemos, digamos, en un proyecto a más largo plazo, trasladar nuestro deporte al tema escolar, al sistema educativo, también vamos a contar con que en muchas instituciones tenemos ahí dentro del, del plantel eh, escenarios deportivos para las prácticas y eso nos ayudaría a que... Eh, en, en las canchas que son administradas por el INDER Medellín se pueda brindar más espacio a la comunidad entonces por todos los lados yo creo que ganamos, es un proyecto eh, Luis Alirio que apenas estamos comenzando y que tiene que ser a largo aliento porque venimos funcionando de otra manera y, y hacer estos cambios siempre nos, nos, nos lleva tiempo. Una curiosidad eh, ¿Usted es deportista? Yo jugué fútbol hasta los 18 años ¿Hasta qué nivel? No, jugué primera. Bueno, eso lo hace un mejor funcionario en una institución como el INDER, ¿o ¿no? Claro que sí, o sea, yo tuve, lo que les contaba ahora, la formación académica, yo tuve la oportunidad y creo que soy una persona privilegiada de desde pequeño practicar deporte y a partir de esa pasión que sentía por el deporte, inclinarme por estudiar algo que era relacionado con la actividad física y el deporte y luego combinar otra pasión que era el trabajo social entonces eso ha llevado que, que podamos hacer las dos cosas y hacerlas bien hechas que es conjugar el tema social el tema de la transformación del municipio con el tema deportivo. Y yo no sé qué es lo que tiene el deporte, y no sé si les pasó a ustedes, pero las que más hacíamos deportes eran las que los iba como mejor en el colegio. En cambio, habían unas que tenían mucho, mucho tiempo y no les alcanzaba el día. El deporte también lo ayuda a uno a organizarse. Tenemos una llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, mi Natalia y Miguel. Aquí estoy parihueleando y terminando esta semana con ustedes tan espectacular. Eh, bueno, y para felicitar a Giovanni y a LINDER por, su, por supuesto, eh, quiero hacerle una pregunta, ¿qué ha pasado con las olimpiadas de las personas con capacidades diferentes y qué proyectos también tiene Linde con respecto para fomentar gimnasios a nivel de barrios? Eh, el caso es que les deseo una feliz tarde, hasta luego y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ana López, eh, primero, eh, ¿qué ha pasado con las políticas para trabajar con las personas con capacidades diferentes? Esa es la primera pregunta. Bueno, entonces nosotros en el INDER tenemos un programa muy bonito que se llama Deporte sin Límite, que corresponde al área de actividad física. Ahí nosotros trabajamos con personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo hacemos tres veces por semana, porque tres veces por semana es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros en todas nuestras ofertas trabajamos tres veces en la semana y lo hacemos pensando en que esa, esos ejercicios que hacemos puedan realmente tener un impacto en la salud de nuestros eh, usuarios. Eh, hoy tenemos entonces para las personas con capacidades diferentes el tema Deporte Sin Límite, es un programa muy bonito donde tenemos profesores realmente muy capacitados. Eh, trabajamos con máximo 15 personas por grupo. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, Luis Alirio, para poder separar el tema de las capacidades, cuáles son los problemas que tienen y empezar a hacer trabajos más específicos, por ejemplo, en el tema sensorial y en el tema físico. Entonces, estamos trabajando duro para que las personas, de acuerdo a la discapacidad que tienen, nosotros podamos eh, generar esos espacios y podamos aprovechar el recurso humano que tenemos. Muy bien, vamos a responder la segunda pregunta de Ana López después de este eh, corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Continuamos parihueleando con vos y estamos hablando con Joanny Ruiz estamos hablando del INDER, estamos hablando de todo lo que nos está ofreciendo el INDER para hacer ejercicio para recrearnos eh, también le pueden preguntar sobre todos estos espacios deportivos que se están transformando mire antes hay veces uno pasaba por los espacios deportivos y decía no, es que ¿qué ejercicio puede hacer uno acá si esto está acabado y yo sigo las redes y voy viendo esa transformación y voy viendo cómo se van llenando esos espacios y uno pasa hay veces a las 10 de la noche están muy bien iluminados, la gente juega y eso es vida, eso es salud, eso es paz. Giovanni, eh, ¿usted qué opina? porque ¿por qué no nos da, por ejemplo, estadísticas de lo que han hecho desde el año pasado en esa transformación de espacios deportivos? ¿Estadísticas? No, de pronto cuéntenos qué es lo que ha pasado. Bueno, nosotros cuando llegamos también a esta administración eh, con Federico pensamos que habían 860 escenarios deportivos. Dijimos, tenemos muchos escenarios deportivos y dentro de esos. 860, hay unos que, que están muy malos. Incluso teníamos el año anterior más de 240 escenarios en malas condiciones. Entonces nos dimos a la tarea de decir: bueno, vamos a invertir poco en la construcción de nuevos escenarios, pero vamos a hacerle mantenimiento a los que ya tenemos y vamos a hacer adecuaciones, porque también teníamos problemas eh, para adecuar algunos espacios donde se pudieran hacer otras prácticas deportivas. Hoy, tenemos entre el 2016 y el 2017 más de 140 escenarios deportivos a los que les hemos hecho mantenimiento, a los que hemos adecuado o se ha construido alguna parte nueva. Son 140. Yo creo que hemos hecho una muy buena tarea desde la Subdirección de Escenarios Deportivos. Hacemos una muy, estamos haciendo una muy buena gestión y esperamos que en estos próximos años ya tenemos un derrotero y tenemos una, una un plan de trabajo para que la inversión sea alta y podamos hacer mantenimiento y adecuación de, de muchos más escenarios en, en todo el municipio. En el barrio Florencia, en el nor, en noroccidente de la ciudad, está Valentina. Valentina, parihueleando con vos. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, hola, Valentina? Muy bien. ¿Cuántos sé? años tenés? Tengo 12. ¿12 años? Sí. Ay, ¡Qué maravilla! 11 ¿Y qué quieres preguntarle a Giovanni, Valentina? No, yo no le quiero preguntar nada, ah. solo lo quiero felicitar por su trabajo. Ay, Ay, muchísimas gracias, princesa. Valentina. ¡Qué hermosura! ¿Y qué, qué, qué encuentras tú en deporte en tu barrio, Valentina, ya en Florencia? Ay, yo mantengo en la cancha Florencia jugando baloncesto, Ay, fútbol y patinaje. Ah, mucho deporte, qué rico, Valentina. Eres un ejemplo para todos los niños que hay veces se quedan en la casa jugando aparaticos, como le digo yo, no, hay que salir a jugar bastantes cosas. Te felicitamos y te mandamos un abrazo. Muy, muy grande, Valentina. Muchas gracias por participar con nosotros en Pariboleando con Vos. Giovanni quiere hablarle a Valentina. Claro. ¿sí? Valentina, muchísimas gracias por la llamada y quiero contarte que tenemos también espacios para que puedas disfrutar en, en Florencia. Por ejemplo, en estos días inauguramos el Coliseo que tenemos en Florencia. Además, también allá tenemos un núcleo eh, recreativo donde ella puede practicar no solamente juegos tradicionales, sino que también tenemos eh, eh, videojuegos. Y ahí también estamos pensando en el tema de una ludoteca, que, que son oferta para la edad que tiene Valentina. Entonces, Valentina, esperamos que nos acompañes y, y muchísimas gracias por estar pendiente del, del trabajo que estamos haciendo desde el instituto. Qué rico. Bueno, antes de ir al corte de mensajes institucionales, eh, Ana López también había preguntado cómo fomentar gimnasios eh, a nivel de barrios. ¿Ustedes de pronto están pensando también estos proyectos o, o es un proyecto que ya viene más adelante? Bueno, nosotros ya hemos construido gimnasios al aire libre, eh, más de 128 gimnasios al aire libre y hemos invertido más de mil millones de pesos. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que la gente se apropie del espacio público. El espacio público es de la gente. Ustedes saben que esta es la alcaldía de la gente y nosotros queremos darle esa, ese protagonismo real que, que los ciudadanos se merecen y más en el espacio público. Y hemos visto en los eh, gimnasios al aire libre la oportunidad de que la gente pueda apropiarse y empoderarse de esos espacios. Hemos tenido eh, muchos aciertos. Quisiera, eh, queremos que se puedan realizar... de eh, procesos, digamos, a través de, de las máquinas que tenemos ahí, pero pero creo que vamos en el tema, está la construcción y, y queremos que la gente pueda dinamizar ese espacio, ese espacio público es de la gente, es de la ciudad. Los invitamos para que participen de, de, de la oferta también que tenemos en el tema de, de gimnasios en todo el municipio. Giovanni, a ver, eh, el INDER tiene algo que se creó, no sé si por decreto por consejo, municipal que se llama el Observatorio del Deporte. ¿En qué consiste esto? ¿Para qué existe ese observatorio? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo beneficia eso al ciudadano? Bueno, el observatorio es un proyecto muy bonito, Luis Alirio, que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el observatorio lo que pretende es tener datos y tener una visión global del sector. Y a partir de esa visión global que, tiene, que, que podamos tener en el instituto, en el observatorio, de la actividad física, la recreación, el deporte y el tema de administración de los escenarios deportivos, eh, saber hacia dónde nos vamos a dirigir. El observatorio siempre nos, nos está proporcionando datos, nos está proporcionando temas de investigación que nos dan la oportunidad de tomar decisiones. Eh, a, nos, a nosotros administrativas en pos de beneficiar a la ciudadanía a través de toda nuestra oferta y de todos nuestros escenarios deportivos. Pero entonces es un espacio más de investigación de lo que demanda la ciudad en materia de deporte, eh, ¿o okay. qué? Sí, sí es, eh, nosotros trabajamos mucho el tema deportivo, el tema de actividad física y el tema de recreación. Esas son nuestras gra eh, tres grandes áreas. Pero el observatorio lo que nos permite, Luis Alirio, es que nosotros podamos tener una visión amplia de hacia dónde se está dirigiendo cada una de esas áreas y podamos hacer intervenciones sociales. Hoy a nosotros, a esta administración, la administración del alcalde Federico Gutiérrez en el Inder de Medellín le importa mucho el tema social. Entonces, ahorita les hablaba de cuatro grandes modelos de ciudad que tenemos desde el plan de desarrollo. Entonces, el observatorio no solo se dedica a estudiar el tema de las áreas actividad física, recreación y deporte, sino que se dedica también a estudiar esos elementos sociales que nosotros podemos llevar a cada una de las comunidades para generar transformación. Yo Acaba de llamar una televidente, Giovanni, pregunta: eh, en el barrio eh, San Cristóbal hacen una clase de gimnasia pues en la cancha y cobran 1.500 pesos. Eh, esto ustedes están cobrando por las clases o es que su y entonces las otras personas cobran. No, pero sirve para preguntar. Claro, hombre, barrio Cristóbal, barrio, barrio Cristóbal, Cristóbal. no San Cristóbal, sino Barrio Cristóbal. Barrio Cristóbal. Pero sirve para preguntar esto, hombre, ¿qué en el INDER hay, eh, se cobra y qué no se cobra? Pues, o, o todo lo del INDER es, 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 es gratuito. Bueno, no, muy buena esa pregunta y aprovechar esa oportunidad para que la gente que nos está viendo en la casa sepa que la oferta del Linder es totalmente gratuita, toda. Toda. Es totalmente gratuita. Lo que pasa es que también entendemos que hay personas que son profesionales o técnicos o tecnólogos en algún campo de la actividad física y prestan sus servicios en los barrios y cobran, pero eso es, es netamente privado. El Inder Medellín no tiene ningún costo en ninguna de sus de, o sea de que, sus estrategias. Que nadie a nombre del Inder puede cobrar nada. No señor, el Inder si es Inder es gratuito. A nombre del INDER no, pero me imagino que eso es lo que hacen. Es como si se vienen para el parque con un grupo, con un profesor y un grupo de personas y el profe les dice, les cobro tanto por la clase. Eso puede ser lo que está eh, pasando entonces. Vea, ayer estábamos haciendo un programa, usted nos vio ayer, paribuleando con vos, no, no nos vio. Bueno, ayer estábamos ahora pues ayer estaba yo haciendo vueltas. vueltas ah, sí, estábamos señor. en una reunión sí, aquí, interna. Bueno. Entonces ayer en pariboleando con vos estamos estábamos hablando del de adulto mayor, de las enfermedades, hablamos mucho del ejercicio, hablamos de la importancia del ejercicio para adulto, el adulto mayor y el gerento, el gerontólogo decía que ya la población de Colombia eh, la mayoría ya somos adultos mayores. Gerontólogo, ya, es gerontólogo. distinto a gerentólogo. Gerontólogo, Ay, gerontólogo, gerontólogo, gerontólogo no, no, que eh, la población eran adultos mayores. Entonces, háblenos un poquito de ese programa que es especializado para el adulto mayor, Canas al Aire. Bueno, Canas al Aire, como les conté ahora, eh, cada una de las estrategias nuestras tiene por, por disposición de, de la OMS tres encuentros en la semana para poder incidir de alguna manera en el tema de, de la calidad de la vida de las personas y de la salud. Canas al Aire es un programa, yo diría que los más bonitos que tenemos en el instituto, porque nos preocupamos mucho por las personas que son adultos mayores. Trabajamos en toda la ciudad y con Canas al Aire les puedo contar el tema que hablábamos ahora de la distribución de nuestra oferta de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Cuando nosotros llegamos el año anterior, nos dimos cuenta que Canas al Aire es una, es una estrategia muy apetecida por, por los ciudadanos. Entonces, a, a la hora de hacer la distribución de la oferta en la ciudad, nosotros queríamos hacerlo de una forma bien objetiva, como logramos hacerlo con cada una de las estrategias. Entonces, empezamos a mirar eh, varios factores y tuvimos en cuenta variables compuestas para, para ese tema de, de, de la distribución de la oferta. En Canas al Aire, Teníamos muchísima oferta en las comunas 1, 2, 3 y 4. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, Luis Alirio, que la comuna donde más tenemos población de adultos mayores es la comuna 16. Entonces en el INDER pensábamos, pensábamos: bueno, tenemos muchísima oferta en las comunas 1, 2, 3 y 4. Pero tenemos mayor cantidad de población en la comuna 16. Entonces tratamos de ser equitativos, pero también entendiendo que en la Comuna 16 íbamos a encontrar más adultos mayores que tenían la posibilidad de pagar una oferta privada. Entonces nosotros fuimos mezclando como todos esos temas y a partir de, de unas ecuaciones que tuvimos fue que empezamos a hacer la redistribución de la oferta. En cuanto a lo metodológico, te contaba entonces que nos reunimos tres veces en la semana con los adultos mayores, una hora, entre hora y hora y media. Y con ellos hacemos varias actividades. Algunos adultos mayores este año estaban muy enojados con nosotros porque ya no bailaban casi. Y entonces a uno lo llaman a la oficina, "Oiga, Giovanni, ¿por porque es que ya casi no bailamos, ya estamos haciendo mucha actividad física." Y precisamente es por eso, porque queremos impactar en el tema de la salud, que que la actividad física se convierta en en un elemento preventivo para que ellos puedan tener una mejor salud y nos dimos cuenta que solamente con el baile no les alcanzaba para que para que pudieran hacer ese trabajo eh, cardiovascular que, que requieren durante la semana. Natalia hizo la pregunta sobre canas al aire mirándome mucho a mí. Yo no sé qué quiso sugerir, pero bueno, vamos al descanso al tinto. Vamos a terminarnos ese tinto. Ustedes allá van a ver, por favor, estos mensajes institucionales que están bien importantes y ya volvemos a parihueleando con vos. Esto es Parihueleando con vos y esta tarde estamos hablando de deporte, actividad física y recreación que son los frentes del de Instituto del Deporte y la Recreación en Medellín, el INDER, cuyo propósito fundamental es la construcción de convivencia o la, o la, 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 la digamos, mejorar, reforzar la convivencia en todas las comunidades de la ciudad. Y con ello ayudar a, esta, a la transformación y a la construcción de la ciudad que soñamos. Vamos a Aranjuez, que allá está Luz Marina Pulgarín. Luz Marina, parihueleando con vos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Luz Marina, adelante. Muchas gracias. Eh, es que hace poco puse el canal y estaba viendo que el señor estaba hablando de una oferta deportiva. Sí. Eh, entonces quería saber si también tienen oferta deportiva para niños o jóvenes con discapacidad. Perfecto. Muy bien, Luz Marina Pulgarín en Aranjuez, Giovanni. Bueno, buenas tardes Luz Marina. Ahorita estábamos hablando del tema de, de, de deporte sin límite. Estábamos hablando que ahí nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, independientemente de la edad, puedan participar de nuestra oferta. Hoy tenemos más de 50 profesores. Formadores en toda la ciudad, repartidos, trabajando el tema deportes sin límite. Entonces, si por el interno nos puede dejar el número de teléfonos, nosotros le vamos a dar con mucho gusto la dirección de y los horarios en los que estamos participando de la oferta de deporte sin límite en la Comuna 4. Giovanni, ¿cuál es la relación, a ver, del INDER, con el deporte competitivo? ¿Qué, ¿Qué relación tiene? Y en particular el fútbol, que es el deporte más masivo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hoy tenemos. Un gran reto de parte del mismo alcalde Federico y es que la familia pueda volver al estadio. Cuando nosotros llegamos en esta administración eh, se hacían los clásicos, por ejemplo Luis Alirio, solamente con la barra del equipo local. Cuando llegamos, entonces Federico dice: Eso no puede ser, eso es lo que nos está trayendo es mucha más violencia, fronteras incluso. Entonces, vamos a tratar de llevar otra vez las dos barras al estadio y vamos a tratar de empezar a hacer procesos de cultura ciudadana, de tal forma que en algún momento puedan volver las familias, como se hacían antaño, que a Luis Alirio le tocó más que a nosotros, eh, a visitar el, 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 el estadio en familia. Entonces. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con las barras, estamos trabajando con la gente de los del sur, con la gente de la resistencia norte. Llevamos un año trabajando con altas y bajas, porque eso es muy normal en, en los procesos sociales que se hacen, pero creo que hemos tenido una gran aceptación por parte de, no solo de las hinchadas, sino de la ciudad que se ha comprometido en ese proyecto tan bonito que ha surgido de parte del alcalde, como es el fútbol cuenta con, conmigo. Ese, esa es la relación que tenemos. Aparte de eso, pues ustedes saben que el estadio Atanasio Girardot es administrado por, por el Inder de Medellín, entonces lo, los, los clubes se acercan mucho pues para hacer el tema de los contratos de, de arrendamiento, para el tema de publicidad, para el tema de si les se les puede prestar el, el, el estadio para entrenar, más que todo el Medellín. Entonces, esa es como la relación que tenemos en el alto rendimiento. Es como facilitar las cosas para que ellos puedan desempeñarse bien en la competencia. Lo mismo nosotros estamos haciendo hoy en día, que es otro proyecto bandera de esa alcaldía, que es un modelo deportivo de ciudad. Nos, met, nos montamos en el bus de construir un modelo deportivo de ciudad propio. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las grandes ciudades del mundo y, la, y los grandes entes deportivos tienen modelos de, deportivos que, que les han permitido conseguir esas grandes gestas en los diferentes torneos. Por ejemplo, no sé si se vieron la, ahora la copa, esa última copa que se jugó las confederaciones, donde Alemania llevó un equipo de juveniles y quedó campeón. Y nosotros pensábamos en el INDER y decíamos, estos alemanes, pueden llevar dos, dos equipos al Mundial y juegan la final los dos equipos, pero es por por esa infraestructura, por ese modelo de, de desarrollo deportivo que han construido durante muchos años. Nosotros ahora estamos sembrando esa semilla en Medellín y como ente público, ¿qué queremos a través del tema eh, del desarrollo deportivo? Es articular. Nosotros vemos que hay mucha gente que trabaja el tema deportivo en, en la ciudad, gente muy calidosa que lo hace muy bien pero que hace sus esfuerzos por aparte. Entonces hoy nosotros como ente público lo que queremos es articular esos esfuerzos y permitir que Medellín tenga un norte y que en los próximos años podamos conseguir muchos, muchos logros entre todos. Qué buena noticia esa porque aquí nuestros deportistas son pujantes, quieren salir adelante y lo que necesitan es muchísimo apoyo. ¿Tenemos otra llamada? No, no continuamos. No, ahorita ahorita, usted cuando le estaba respondiendo a Valentina eh, le habló de un núcleo recreativo. Hablemos un poquito más de eso. ¿Qué se encuentran en los núcleos recreativos del INDER? Bueno, los núcleos recreativos son un espacio un espacio de recreación para jóvenes. Lo que pasa es que también tenemos otro espacio de recreación que es para niños, uh -huh. que se llama Ludotecas. Es un proyecto muy grande, no sé si ustedes de pronto han visitado alguna ludoteca. Las ludotecas tienen elementos de juego, elementos pedagógicos y didácticos para los niños. Y el núcleo creativo es un espacio pa diseñado específicamente para los jóvenes. Entonces ahí se encuentran eh, más juegos alternativos, donde le damos pues, la posibilidad a los muchachos de que puedan hacer no solamente los juegos tradicionales lo, los que nosotros hacíamos cuando estábamos niños sino que puedan tener nuevas tendencias alternativas eh, para la para la recreación y para el aprovechamiento de su tiempo libre como el de los Hombre. skaters que entregaron hace poquito, eso, eso podría bueno, ser ese, ese es otro otro proyecto muy bonito de nosotros ah, que creo que nos va a tocar hablar después, otro programa eh, sí. que se llama Adrenalina ah, claro, no, que, que podríamos ir cerrando faltan que por ahí dos o tres minuticos es Haciendo algún comentario sobre algo que el Inder le ha apostado siempre y es eh, organizar torneos, particularmente de fútbol, pensando en la convivencia y la paz para sacar muchachos de la ilegalidad y para ayudar a borrar las famosas, o las famosas barreras invisibles. Bueno, todas las barreras, todas las fronteras son invisibles, qué sé yo, pero ha habido grandes esfuerzos del INDER en ese sentido. Nosotros creemos en el INDER que el deporte tiene un elemento que nos puede ayudar muchísimo a la transformación de la ciudad y es que el deporte mueve pasiones y a través de la pasión nosotros le hemos llegado a la gente y esa pasión y esas ganas de hacer las cosas bien, de entrenarse, de competir, nos ha permitido darnos cuenta que la gente cuando practica deporte tiene otra visión. Eh, de la realidad. Alguien se gozaba mucho de maturano una vez porque decía que se juega como se vive, pero realmente es así. Entonces, a través de las prácticas deportivas, nosotros nos damos cuenta de cuáles son esas características y esos comportamientos humanos. Y a partir de esas, de esas evidencias, desde la práctica que dejan nuestros usuarios, nos, nuestros usuarios, nos damos cuenta que podemos intervenir no solamente en temas individuales sino en temas sociales y eso ha permitido que cerremos eh, algunas barreras eh, invisibles, fronteras invisibles en algunos barrios, que podamos hacer que los, los vecinos que no se hablaban ya se interactúen a través de una partida de ajedrez, a través de las actividades recreativas que hacemos con nuestro recreando en la comuna. Entonces creemos que un elemento muy potente eh, para la transformación de la ciudad, siempre va a ser la práctica, la actividad física, la recreación, tengo, el deporte. Yo tengo para mí que al profesor Maturana, pues se han burlado de él o lo han criticado por una razón, porque dice la verdad. <laughs> Natalia. Como usted. Bueno, agradecerle primero que todo a Giovanni Ruiz por acompañarlos, por acompañarnos también eh, a todos. El mensaje es de hacer ejercicio. El Inder tiene una oferta extraordinaria, la pueden buscar en la página, si no pueden llamar, preguntar, escribir por los correos. Ya saben que el Inder no cobra por sus actividades y que los espacios físicos también eh, para hacer ejercicio, para la recreación, para el deporte también son gratuitos. Bien, este es eh, parihueleando con vos. Volveremos el lunes. El lunes eh, hay trabajo. El lunes. No, el español, no es festivo. Estamos muy amañados con los lunes festivos. volvemos el lunes. Esto es parihueleando con vos. Un espacio del final de la tarde de, de Telemedellín. Telemedellín 20 años con vos. Un programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao.